Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera edición de esta semana de 24 horas aquí por Canal 9 del Sistema Nacional de Televisión. De la Muni al cuartel, efectivamente, del estar sentado en el sillón de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo ahora está reposando en un cuartel militar. Juan Cáceres, buenas noches. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hay que decir que tenemos muchas novedades con respecto al COVID-19 y toda la situación de emergencia, pero también esta noche hablamos de otra grave denuncia a otro software millonario. No se justifica ni en la pandemia ni antes de la pandemia. Acá los mayores réditos sacan los dirigentes y los políticos. Esta organización de Odesur, yo quiero que vea lo que va a costar en recursos humanos. No sé a quiénes le contratan ni cuánto le pagan. Pero van a venir los extranjeros a expertos, entre comillas, con esos salarios. Enseguida les contamos más sobre este tema. Mientras tanto, actualizamos las cifras actuales del COVID-19 en nuestro país. El reporte del ministro se daba al mediodía de hoy, 11 de mayo. Procesamos 709 muestras, 11 casos positivos. Todos procedentes de Brasil en aislamiento. Hay 10 internados, 5 recuperados, sumando así 170. El total de casos confirmados llega a la cifra de 794 hasta el momento. Vamos al repaso de las cifras totales. Las muestras superan el número de 16.000. Los negativos son 15.431. Hay 724 contagiados, 544 activos. Respecto a la cifra de contagiados, tenemos que decir que hay 10 personas internadas, 534 aislados, 170 recuperados y 10 fallecidos hasta el momento. Respecto al origen, hay 540 casos que provienen del exterior, 134 derivados de estos y 50 pacientes cuyo nexo se desconoce. Y vamos a esta información. Canín de Yuya presenta sus 3 primeros casos autóctonos de COVID-19. Las autoridades sanitarias de este departamento confirmaron que uno de los casos positivos se encuentra en un albergue y que los otros 2 casos, una madre y su hijo, se encuentran de reposo en sus respectivas casas. El departamento de Canindeyú confirmó sus 3 primeros casos de COVID-19. De acuerdo al director de la 14ª Región Sanitaria, se trata de 2 adultos y un niño. El primer caso, el paciente ingresó por el puesto migratorio ubicado en Salto del Guaira y fue conducido directamente al albergue. Allí fue sometido a la prueba, cuyo resultado dio positivo. Serían 2 adultos mayores y un niño. Estas personas, en el primer caso de un joven, está en un albergado, o sea que está en cuarentena y en aislamiento, y las otras 2 personas están en cuarentena, aislamiento, pero están en su domicilio. O sea, estas personas son personas que ingresaron del Brasil, son conciudadanos nuestros y actualmente aislados y en cuarentena. ¿Cómo se dieron estos casos, doctor? Son casos justamente de compatriotas que volvieron del extranjero. Uh-huh. En uno de los casos, ingresa acá por la frontera y pasa a un albergue para su cuarentena. Entendamos la frontera aquí de Salto Rueda. Y en otro caso,
ingresaron por otra frontera del departamento, pero están en su domicilio guardando cuarentena. El segundo caso se trata de madre e hijo que cruzaron la frontera vulnerando el sistema de control. Ambos se encuentran aislados en Corpus Christi bajo monitoreo de las autoridades sanitarias. Fuimos avisados de la presencia de gente que había ingresado del extranjero y nos apersonamos al lugar y constatamos eso, se le hace la muestra y una de esas muestras, justamente, realmente dos, salen positivos, ¿verdad? En esa situación estamos hoy, sí, un poquito aprovechar este momento para hablar con la gente, para que lo tome con tranquilidad, que sigamos con los brazos en alto, sigamos luchando. Más que nunca ahora tenemos que tener un poquito más cuidado, ¿verdad? Uso de tapabocas, lavado de manos, el distanciamiento a cualquier síntoma de esta enfermedad, autorreportarnos. Para el caso de madre e hijo que dieron positivo, fue determinante el aviso que dieron los vecinos a las autoridades sanitarias. En la zona existen puntos considerados vulnerables y el sistema de control es débil, por lo que diariamente brasileños y también paraguayos residentes en el vecino país ingresan sin mayores inconvenientes. Los tres primeros casos ponen en alerta a las autoridades sanitarias de la zona, quienes instan a la población a redoblar las medidas y denunciar casos de personas que ingresan de forma clandestina al país. Y nos quedamos en el departamento de Canindeyú para contarles el plan que tienen las autoridades departamentales: habilitar más albergues en la zona para recibir a más compatriotas que llegan desde territorio brasileño. El problema es que, al menos en Curuguatú, los pobladores se oponen. Luego de confirmarse tres casos positivos en el departamento de Canindeyú, dos en Corpus Christi y uno en Salto del Guairá, las autoridades se vieron obligados a debatir los posibles locales que pudieran ser utilizados para albergue en la ciudad de Curuguatú. Los vecinos del barrio industrial lograron que el local del Centro de Educación Familiar Agrícola, CEFA, sea descartado para dicho menester, alegando que temen contagios. Primeramente, ese lugar, por más de que exista la comodidad que se requiere, no cuenta con una muralla perimetral que pueda evitar que se salga o que se ingrese dentro del predio interín, se guarde la cuarentena. Y el miedo, ¿dónde comenzó? Para los que estamos cerca del lugar, que en la nota se aclaró bastante bien que, aparte de guardar la cuarentena para nuestros connacionales, es de que se utilizaría ese local para aislamiento de gente que ya padecen de la enfermedad. La mayoría de los vecinos no están de acuerdo con la utilización del centro familiar de una cepa. Eso era obvio, era que por el temor que tenemos, porque ya no evitar la situación en caso de que, porque hay opciones. Vemos por los medios de comunicación de que hay posibilidad de fuga, ¿verdad? La situación se puso más difícil considerando que el general Marcial Samaniego, comandante de la Tercera División de Caballería, informó que no existe espacio en dicha dependencia militar para albergar a los infectados. Tenemos todo ocupado, tenemos soldados, tenemos oficiales y suboficiales que están ocupando todo el pabellón. No tenemos un pabellón aislado de los otros para que podamos albergar. Lastimosamente no contamos con eso. La principal oposición de la ciudadanía es recibir a personas de otras localidades o departamentos. En ese sentido, el edil Julio Colmán aclaró sus dichos de que está dispuesto a defender con armas si es preciso, proponiendo que cada municipio cuente con sus respectivos albergues, cuidando a sus compueblanos. La intención es darle nomás un poco de fuerza y énfasis a que tenemos que nosotros defender de que, si vienen infectados, que son foráneos, que no son de nuestra comarca, no tenemos que nosotros permitir, porque corre el riesgo toda la ciudadanía. Ahora, si son nuestros, sí, pero si son de afuera, no. Y yo sigo sosteniendo eso. Yo no creo que aquí no tenemos ni siquiera un lugar para albergar y vamos a estar recibiendo gente de lejos. Por su parte, el gobernador de Canindeyú, César Ramírez, dijo que pone a disposición su casa de Asunción y la subsede de la gobernación para albergar a los contagiados. Yo creo que estamos en un momento bastante delicado, donde hay que tener un poco de empatía. Como dije en la reunión, como gobernador, representante del departamento, mi responsabilidad es velar los intereses
tanto de los vecinos que hoy se oponen a, justamente a que el CEFA funcione como un albergue, como así también de los familiares o de las personas que tienen familiares en el exterior y que quieren volver a su pueblo. Por último, el intendente local, Nelson Martínez, señaló que se estará recorriendo la dependencia militar y una entidad privada perteneciente a la Asociación de Productores de Canindeyú, APADEC, a fin de verificar sus instalaciones y si ha de ser útil empezar a equipar. El largo debate quedó en cuarto intermedio y se prevé continuar este martes a partir de las 9 de la mañana. Y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, estuvo desde muy temprano el día de hoy recorriendo y verificando el avance de las obras de la ruta bioceánica. Esto, por supuesto, en la zona del Chaco paraguayo. En esta oportunidad, el mandatario fue consultado acerca del COVID-19, el avance de esta enfermedad en nuestro país. En este sentido, el jefe de Estado expresaba su preocupación por la irresponsabilidad, al decir del jefe de Estado, de algunos albergados que no se cuidan, que no cumplen el protocolo sanitario. Incluso decía, entre otras cosas, que se pasan compartiendo mate y tereré. No nos relajemos, avancemos. Paraguay está bien, los casos positivos que estamos teniendo son todos de los albergues. Tengo que decir, hay muchos albergues que la gente cumple los protocolos sanitarios, hay albergues que uno va y lastimosamente le vemos a la gente que está en los albergues tomando tereré, pasándose el tereré, tomando mate. La inconsciencia muchas veces también genera la propagación de medidas del virus en los albergues. Pero la buena noticia es que están controlados la expansión del virus estamos viendo en los albergues, donde estamos haciendo un enorme esfuerzo para controlar y contener a la gente que está en los albergues. Vamos a cambiar de tema brevemente y vamos a hablar también de esta situación que tiene que ver con la desaparición de la pequeña Juliet. A 26 días sin conocer su paradero, en tanto la policía y la fiscalía realizan también sus pesquisas, la población de Emboscada también realizó su propia búsqueda. En la fecha se trasladaron hasta la zona de arroyos y esteros a buscar evidencias de la presencia de la niña en la zona. Pobladores de Emboscada, sensibilizados con la desaparición de Juliet hace 26 días, llegaron hasta la zona de arroyos y esteros, específicamente en un camino vecinal, en busca de supuestos vestigios de la niña en el lecho del riacho Capiatá. Tres personas lugareños colaboraron para la búsqueda de acuerdo a los datos que habían recibido. Nosotros venimos por pedido de los abuelos, que ellos están en otras cosas por Asunción, y como sabemos, cada indicio es muy importante para nosotros, y acá le agradecemos también a esta gente de buena voluntad que están en la búsqueda, ¿verdad? Y todo indicio es importante porque el objetivo principal es encontrarle a Juliet. Y, que esto se dijo, ¿verdad?, que podría ser que se le haya tirado en este riacho. Esto está camino a, como Juan de Mena, creo que es Tapetuya. Por momentos la tensión reinaba porque las personas que habían ingresado hasta el cuello en el riacho Capiatá sacaban o se encontraban con objetos que quedaban duros en el sitio y volvían a tirar el gancho, esperando poder encontrar alguna pista de la pequeña Juliet. No obstante, la búsqueda fue infructuosa. Todos los compoblanos estamos siguiendo los pasos de toda la ciudadanía que nos están dando cualquier información. Vamos a estar ahí para
para ver si le encontramos ya a Juliet, ¿verdad? Que ese es nuestro objetivo, nuestro único objetivo, encontrarle ya a Juliet. La información que tenían, ¿qué les decía? Y que posiblemente estaría acá porque en esa fecha más o menos estuvo pasando cosas muy raras aquí en la zona. Entonces, por eso se comunicaron con los familiares y por eso estamos aquí, ya que los familiares en este momento están declarando y no pueden, entonces nos pidieron el apoyo y vinimos acá. Prácticamente cuando se había abandonado la búsqueda, repentinamente llegó personal del Departamento de Investigación de Delitos. Inmediatamente se adentraron en ese sector de ese bosque aquí en la zona de arroyos y esteros. Posteriormente, con pala en mano y algunos objetos, ingresaron a aquel sitio, caminando sin dar mayores explicaciones del por qué. Aparentemente habían recibido información de uno de los testigos de la posibilidad de encontrar pistas en el sitio. Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa. Y damos seguimiento a este tema para contarles el testimonio de don Rufino Zapata. Él es el abuelo de la pequeña Juliet y padre de Lilian, su madre. Y hay que decir que antes de la relación que tuvo esta mujer con el alemán Rainer, el abuelo dijo que la mujer tenía otra actitud. Además dijo que estaba siendo presionada para no hablar. A 26 días de la desaparición de la pequeña Juliet, más conocida como Yuyu en su familia, llegamos hasta la ciudad de Emboscada. Conversamos nuevamente con su abuelo, don Rufino Zapata, quien nos cuenta cómo era Lilian, la madre de Yuyu, antes de haber establecido una relación amorosa con Rainer, ambos ahora procesados por el caso. Te puedo asegurar que mi hija, ese ritmo de vida que lleva después de mantener relaciones con este señor, cambió un 360 grados. No era Lili, no era así. Después de conocer a este señor, cambió su vida y ya ves cómo está ahora ella. ¿Cómo cambió? ¿Qué sentido cambió? Y alguien dice que le abandonaba mucho a su hija, que Rainer le maltrataba, y eso yo no sé, pero hay un video, yo no puedo acusar, pero hay un video de la niñera que pasaron, ¿verdad? Y eso es muy raro porque Lili siempre atendía mucho a la criatura, no es lo que están diciendo la gente, no es verdad eso. Después de tener relación o de conocerle a este señor, capaz haya sucedido eso por alguna presión, porque el señor no le quiere, porque por A o B motivo. Así mismo es. Pero ella antes no era así, antes de Rainer con su hija, ella era diferente. Nunca fue, era totalmente diferente. Le cuidaba mucho a la criatura. Yo puedo poner la mano por mi hija que ella le cuidaba, tenía mucha atención a la criatura. Lili es una persona normal, como cualquier otra hija, cariñosa. La verdad que es un poco fría ella, pero siempre no, conmigo o con otros familiares se portaba muy bien, alegre, y nos manejábamos todo bien sin ningún problema. Él es de muy poco hablar y muy poco aportó. Yo le decía que a ver si no sabía, él dice que también quería encontrarla, pero hasta ahí no más sale. ¿Y él participaba con usted en las búsquedas? ¿Estaba por ahí cerca? Él estaba más bien dedicándose a su tarea de su obra y a traer de personal, a traer tejido, pero no la búsqueda, no. Me estaba mirando desde su balcón, no más. No estaba muy metido en la búsqueda. Don Rufino deja la posibilidad abierta de que quizás Rainer sea quien sepa algo, por lo menos si es que verdaderamente raptaron a Yuyu. Es por eso que pide a Rainer directamente que hable. Yo tengo mucha esperanza de encontrarle a mi nieta, no como se estaba buscando, como dice también mi hija. Queremos encontrarla viva,
y traerle y disfrutar con ella su travesura y su niñez, ¿verdad? Si es que de repente pasó la otra cosa, también igual queremos una ayudita, una mano de la gente solidaria que nos dé un norte para poder seguir y salir o encontrarla en donde esté, en la forma que está. Si fue secuestrada, entonces Reiner debe de hablar, debe de contar quién le llevó, quién la amenazó y con quién tiene problemas, de manera que los investigadores puedan seguir ese hilo de manera a encontrar el objetivo. De su lado es donde puede haber más información, que Reiner quizás sabe algo o que alguien le conoce. Y si ellos estaban barajando eso la vez pasada, que capaz sea un secuestro, entonces Reiner debe saber de quién viene ese, proviene de la amenaza o el secuestro, pues entonces es de su entorno, de ellos tienen que saber, entonces él tiene que aportar. Si es cierto lo que él dice, que quiere que se aclare y quiere que se encuentre, entonces que hable Reiner, que diga la verdad. A pesar de todo el dolor que le conlleva tener a su hija tras las rejas, investigada por la fiscalía, y a su nieta desaparecida, don Rufino sigue apoyando a su hija Lilian. Le pide que si sabe algo, que cuente, porque dice que ella podría estar siendo presionada por otras personas. No se justifica ni en la pandemia ni antes de la pandemia. Acá los mayores réditos sacan los dirigentes y los políticos. Esta organización de Odesur, yo quiero que vea lo que va a costar en recursos humanos. No sé a quiénes le contratan ni cuánto le pagan. Pero van a venir los extranjeros, a expertos, entre comillas, con esos salarios. En instantes estamos ampliando todo lo referente a este otro millonario software. Ahora contactamos con Alexis Aveiro, quien está haciendo un recorrido por la ciudad de Asunción. ¿Dónde estás, Alexis? Y bueno, ¿cómo se presenta el panorama esta noche? Hola, Aníbal, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El saludo a ustedes y a todos los televidentes. Sirve de parámetro siempre este sector y llama mucho la atención que se encuentre vacío. Entonces nos hace la referencia de que aparentemente existe cierta frecuencia en los buses. De hecho, estamos observando una gran cantidad de colectivos y también de pasajeros a bordo que están cumpliendo con todas las disposiciones sanitarias en el marco ya de la cuarentena inteligente. Hablamos de que Mariscal Estigarribia, en su intersección con la avenida Defensores de Chaco, sector más conocido como Calle Última, presenta este panorama. Sí, se da un intenso movimiento además de vehículos, la gente sale en masa a bordo de su automóvil, no se está respetando también aquella disposición de las chapas. En ese vehículo, por ejemplo, veía como al menos 5 personas, teniendo en cuenta que existe un límite también de traslados. Hay gente, por ejemplo, que está trayendo a sus compañeros de trabajo hasta este sector, ellos descienden y acá esperan el bus. Y te decía yo, Aníbal, le decía, compañero, que este sitio sirve de referencia, porque en ocasiones normales, sin horarios considerados picos, suele estar abarrotado de personas y finalmente este es un horario en el cual mucha gente tiene que necesariamente salir de su trabajo, llegar a sus puntos de actividades o cerrar ya la jornada en sus respectivos hogares. Y destacar que hay gente que aparentemente salió de su trabajo y ya rápidamente pudo abordar un bus. Vamos a mostrarles un poquito más. También destacar que sobre el viaducto, sobre Defensores de Chaco, es intenso el tránsito también de los vehículos, el movimiento que se da en todo este sector. Un sector que siempre suele tener muchísimo movimiento. Y bueno, la gente que se encuentra acá también sabe acerca del movimiento. La señor, ¿hay colectivo o no? ¿Hay la gente espera, viene? ¿Hoy mimi la colectiva? ¿Hoy mimi? ¿Hoy por nada? ¿No está ahí, gente? No, o sea, ya aguanta la hora nomás.
Por la hora, las 5, las 6 de la gente. Hoy ve la colectiva. Las 5 de la tarde. En el IGB. Está, la, las 5 de la tarde es el IGB la gente. El IGB la gente, porque vamos yo ya en el vamos yo. Ojalá no vea. Algunos pararon su después de la colectiva. Algunos pararon, algunos no pararon. Para porque el negativo. ¿Sabemos ahí con semana con la colectiva? Sí, está bien. Fue la semana pasada, y ahí la frecuencia. No sé, hoy fue maliciado. Ah, pensé. No, más una hora, hombre. Y media hora me la mano y me la mano, pues fíjate, no. Anda, y yo y la estoy, yo voy a la gente. ¿Cuánto con la venta? A 30%. 30%. Ya, ja, de mega. Gracias, amigo. Éxito. Dale. Bueno, los señores que están apostados, vendedores de asadito de comida rápida, también dando un pantallazo. Hace mucho que se encuentra apostado en este sector y por ende sabe de ese movimiento. Del otro lado podrán observar. Solo un pasajero aguardando el colectivo. Habían otras dos personas. Recién vimos uno de la línea 11 que hace el tramo Areguá-Asunción. Y el traslado se está dando de manera normal. Vamos a ver un poquito más, teniendo en cuenta como referencia. Y también este panorama. Alexis. Para que pueda notar. Señor. O vendé piñón de socio en la asaditos a la chorizo. No, 30%, hombre, más la venta de Ixe, 30%, o sea, teniendo como referencia también lo que era la venta de manera anterior. Encima veíamos que su parrilla está casi vacía, ya vendió prácticamente todos los productos, eso es lo que le queda, pero sí, hay un impacto en la venta, hay un impacto en la venta, y él dice 30%, es su estimación en cuanto a lo que anteriormente vendía y con respecto a lo que... Ahora es el movimiento, me decía, entre las 4, las 5, las 6, las 6, las 6 de la tarde, es poco. Pero es probablemente que vive del día a día, Aníbal. Probablemente ya su ¿Perdón? Venta se redujo también, digo, es una presunción mía, que su venta se redujo porque los trabajadores, el que trabaja pues el que va al panchero al salir del trabajo, pero como ahora el trabajador tiene que apurar y tiene que salir más rápido y tiene que tomar el primer bus que pase, entonces ya no hay tiempo ni para el pancho. Claro. No, y sumarla eso al nivel que la gente ahorra, cuida más su dinero en este tiempo de cuarentena y de un fuerte impacto económico a raíz del COVID-19 y la gente trata de ahorrar, se prepara ya algo en casa, lo lleva al trabajo, si ahí queda, lo vuelve a repetir, el famoso guiso recalentado de la siesta, el que lleva en la matula nuevamente al trabajo y así se está manejando. El obrero se está manejando con lo que tiene en casa. Y son muy pocas la gente que, o las personas que de repente acuden al panchero o al aceitero. El, o sea, inclusive ya también forma parte de una costumbre. Claro, el famoso pero va. ¿Qué significa eso? ¿Eh? ¿A qué se, cómo se traduce eso? La cara del pato, pero va se le dice a la comida recalentada, claro, la noche anterior. Ah, sí. Interesante. Sí. Y hay que decir que... suerte, no, el que estuve en Bolsillismo, que hay huevos fritos en bollo. Para que sea más suculento. Claro. Igual, bueno, que bueno, porque... para decir que se le agregó algo mal. Vamos a tener paro de buses en lo que resta de esta semana, así que conforme se acerque la fecha de este jueves que empieza, podríamos tener todavía menos buses. Fíjate vos. Pero igual yo veo mucha actividad. Hoy, en el transcurso del día, mucha actividad. La línea Ita, hace el tramo Lambaré Ita. Allá vemos uno que dice línea 49, limpio. Hay colectivos. Sí. Y fíjense, los usuarios adentro, respetando las disposiciones, vamos a ver, este colectivo de la línea 49 va a descender, va a subir un pasajero. Igual, y no se van llenos, ¿eh? Igual vemos una importante actividad de transporte público, la gente, y conste que todavía el sector público no salió a trabajar. Sí, todavía. No, y el movimiento vehicular hasta ahora de la noche son 19 y pasadito. 19. Y todavía la gente recorriendo a bordo de sus vehículos. Y fíjense, vamos a tener como referencia las chapas. O sea, no hay mucho respeto con respecto a las disposiciones de las chapas y las personas exceptuadas para transitar. No penáis jugar en la mitad. Yo creo que ese tema de las chapas ya no tiene razón de ser. Ya todo el mundo salió, ya no se respeta absolutamente Alexis, nada. ¿Hubo algún control en el tramo en que te, te tomó llegar hasta ahí desde Emboscada? Zona de Emboscada, sí. Límite entre la ciudad de Emboscada y Limpio, un control, una barrera policial. O sea, ya no es ese control que, y por lo menos en ese horario, no es el control así estricto, minucioso. Minucioso, durante el cual el efectivo militar o el efectivo de la Policía Nacional
te solicitaba la cédula, tu salvoconducto, verificaba el vehículo, te preguntaba. Ya se reduce a algo un poco más visual, inclusive, y al azar. Y aleatorio, o sea, aleatorio. Escogiendo, y aleatorio por sobre todo. Uh-huh. Allá ustedes van a notar que tenemos una patrullera bajo el viaducto y están los conos colocados, pero se limita a eso, a los conos, a la patrullera, pero un efectivo que direccione hacia la patrulla o finalmente también controle o realice este tipo de barreras, no observamos. Igualmente, Alexis, hay que decir, los controles estrictos son aleatorios y se aplican según horario y lugar. A mí me tocó pasar por la costanera en esta mañana. Impresionante la cola larguísima de vehículos que esperaban ser verificados. Sí. Lo mismo ocurre con frecuencia ahí frente a la estatua de las residentas en la ciudad de Luque. Bueno, vos sabés que allá en el balcón hay gente que no está encendiendo las luces, no quiere saludar, parece. Sí, no sé si quieren denunciar algo, pero están bien. Bueno, la familia también en sus respectivos. Amigo, esperaste mucho el colectivo. Me gusta tu tapabocas de por ti. ¿Esperaste mucho? No, recién vine del Multiplaza. Está viendo en el monitor. ¿Dónde está? Está viendo la tele. Mi colectivo viene de Roque Alonso y va hacia Ruta 2. ¿Dónde tenés que ir? A Capiata. ¿Qué colectivo? 58. ¿Estaba esperando hace cuánto? No, y eso es lo que te digo, que estaba viniendo caminando de Multiplaza. Sí. ¿5 cuadras por ella? Sí. ¿La tabla no aparece? ¿Ese no es? No, yo dije que yo salgo a las 7. Ah. Y acá pasa a 7 y media mi colectivo. Sí. Pues que tiene que conocer la hora. Vale. ¿Hasta mañana no aparece mucho? Ayer no. A la mañana. No, a la mañana hay mucho colectivo. Sí. A la mañana. Dale, amigo. Dale. Bueno, también de esta manera, bueno, lo que nos manifiesta el usuario del transporte público, hay frecuencia, hay vehículos y se pueden notar. Bueno, excelente, Alexis, gracias por este reporte. Reiteramos, así está a estas horas ahí en la zona de Eusebio Ayala y Calle Última. La gente que está saliendo del trabajo, aguardando el transporte público. No con una frecuencia habitual, pero sí, por lo menos, yo creo que mucha gente no se va a quejar porque tiene de qué manera movilizarse. Uh-huh. Hasta cierta hora. Hasta cierta hora, claro. Sí. Alexis, gracias. Era hasta la próxima. Gracias. Bueno, vamos a hablar, los que no descansan son los motoasaltantes, porque el fin de semana, muy temprano, el sábado, aparecieron para cometer un hecho delictivo. Fueron hasta una estación de servicios en la zona de Limpio. Aparecieron allí, pero como no lograron robar nada, fueron a otro. Allí sí se alzaron con una suma millonaria. $13 millones se llevaron 4 motoasaltantes en horas de la mañana del sábado pasado de una estación de servicios ubicada al costado de la ruta 3 a la altura de la ciudad de Limpio. Ocurrió el sábado a las 06 horas aproximadamente en la estación de servicio ubicado el kilómetro 20, la ruta 3, cuando resultó víctima la encargada del local y otros playeros. En la hora indicada, ¿verdad?, 4 sujetos llegaron a bordo de 2 motocicletas, uno de color rojo tipo trail y otro de color negro tipo cobrador, la cual descendieron los 4 con armas de fuego en mano, intimaron, acostaron a los playeros, como así se fueron directamente a la oficina donde se encontraba el encargado, sustrayendo la suma de $13 millones aproximadamente. Lo llamativo es que él mismo tenía la puerta abierta, ¿verdad? Que antes de eso se intentó también asaltar una estación de servicio en la jurisdicción, la comisaría décima, donde la encargada al percatarse la llegada de los sujetos se encerró con la recaudación y vinieron directamente a esta otra estación de servicio. Todos aquí no tenían casco. Estamos por sus características físicas tratando de hilar con los compañeros del Departamento de Investigación en el área central a fin de llegar a estas personas. Estamos también realizando a través de esto una estrategia a nivel de la cobertura de las estaciones de servicio con un personal en las horas pico, diríamos, ¿verdad? Específicamente en la hora que esta gente están contando la recaudación
De acuerdo al reporte policial, estos delincuentes primeramente intentaron asaltar otra de las sucursales del emblema Barcos y Rodados. Sin embargo, no logrando su objetivo, posteriormente se dirigieron a otro emblema que está a pocos kilómetros del primer objetivo, logrando alzarse con la millonaria suma. Atención con esto porque Caguazú pasa a ser el departamento con mayor cantidad de casos positivos de COVID-19. El número llega a 190 confirmados. El departamento de Caguazú es el más afectado por el COVID-19 a nivel país, encontrándose en el primer lugar en la tabla de estadísticas del Ministerio de Salud con 190 casos confirmados. Los distritos afectados son Caaguazú con 141 casos, Repatriación con 33, Tembiapuná y José Domingo Campos con 4 casos positivos cada uno, Coronel Oviedo con 3 casos, Iú y Juan Eulogio Estigarribia con 2 casos respectivamente y Juan Manuel Frutos con 1 caso confirmado. La mayoría fueron detectados en albergues y se encuentran en aislamiento bajo estricto control sanitario. La oferta laboral que se tuvo en Brasil para la mano de obra del departamento hizo que se disparen los números a causa del retorno masivo de los connacionales. Sabemos por las noticias, inclusive, ¿verdad?, que hay una alta carga viral en Brasil. Es por ello que estos connacionales que arriban en su mayor parte están dando positivo, ¿verdad? Y hemos pasado de estar en el tercer, cuarto lugar hoy a estar en el primer lugar. Pero así también decirle a la ciudadanía de que estos pacientes están contenidos, están asintomáticos, están cumpliendo la cuarentena. Entonces el riesgo de que por decir Caguazú vamos a contagiarnos no existe, ¿verdad? Entonces que la gente también se llame a la calma. Pero así también me preocupa las fronteras secas. Me preocupa, hay muchas zonas de Iú, por ejemplo, donde hay fronteras secas, que si es que alguien quiere venir por el miedo que hay en Brasil, por el enfermarse, infectarse, agravarse, de que haga el autorreporte, de que se hagan las denuncias, de que se haga la cuarentena como corresponde, porque nosotros como región estamos conteniendo muy bien, ¿sí? Los servicios de salud no están con cuadros de COVID internados. No tenemos cuadros de esta enfermedad aislado tampoco, todos son de albergue. Sobre la posibilidad de contar con más albergues para el respectivo aislamiento, se sigue reforzando las articulaciones interinstitucionales. El punto a superar es la parte de logística y afianzar el esquema de seguridad. Las instituciones educativas podrían ser una opción, pero se deberá de conversar con las autoridades correspondientes para tratar esa posibilidad, según las autoridades sanitarias del quinto departamento. Y atención con esta información que nos llega desde el departamento de Concepción, puntualmente de la ciudad de Ibiyaú. Pasadas las 15 horas, hoy fue asesinado a tiros un policía. Es un agente perteneciente al Departamento de Investigación Criminal de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Se trata de Antonio Alvarenga. Recibió varios disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros por parte de dos sujetos que se movilizaban en un vehículo. Estamos viendo fotografías del lugar de los hechos, como así también la fotografía del policía asesinado. Tenemos la nota con el interviniente en este hecho acontecido, repetimos, en Ibiyaú. Ellos estaban enfrente de su casa sentados. En un momento dado llegaron, pasaron en un vehículo color gris. Personas de, sin precisar la cantidad de personas que estaban en el habitáculo del vehículo, y bajaron la ventanilla y abrieron fuego contra el señor oficial. Entonces él intentó correr y a unos 50 metros aproximadamente de su casa fue nuevamente alcanzado por esta persona quien volvió a disparar contra él, causándole la muerte en forma instantánea. Aparentemente una persona lo que bajó, porque ahí en el lugar donde cayó volvió a disparar contra él, se encontró vainilla servida. ¿Qué tipo de arma? Presumiblemente calibre 9 milímetros. ¿Cuántas vainillas servidas? Varias.
Y una feroz pelea se desató en una lomitería tras el presunto intento de asalto al propietario. Un conocido malviviente apareció allí con un cuchillo en mano, intentó apoderarse de la recaudación, pero esto fue lo que pasó. ¡Policía militar, mira, ven con los maletes de DJ! ¡Por la justita! ¡Por la justita! ¡Pero son todos los malos! ¡Me costó lágrima! ¡Me costó lágrima! ¡No me interesa! ¡Hay cámara en la puta de la jugada! ¡Lágrima, ven! Este es el momento en que se daba la pelea entre la víctima del intento de asalto y el autor del ataque identificado como Marcos Contreras, alias Marquito Loco. El mismo se apoderó de un arma blanca que estaba en el mostrador, según la denuncia. Intentó asaltar al propietario de una lomitería. La víctima se resistió y se abalanzó sobre el sujeto, propinándole golpes de todo tipo. La víctima mencionó de que estaba, él se dedica a la lomitería y él ahora aprendido, se apoderó del arma blanca que se encontraba en su mostrador, apretándole por el cuello y exigiéndole lo recaudado al día. La víctima menciona, ¿verdad?, que él intentó zafarse, ¿verdad?, de su agresor, intentó defenderse, ¿verdad?, y en eso empezó una lucha de cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Entonces después empezó a correr, ¿verdad?, y pidiendo auxilio a las personas que se encontraban por las inmediaciones. Pero por fortuna no hay heridos, nada. No. No hay heridos, pero la víctima realizó denuncia en esta comisaría. Marcos Contreras fue reducido por la propia víctima y personas que se encontraban en el lugar. Posteriormente fue entregado a agentes policiales que procedieron a su detención. No se justifica ni en la pandemia ni antes de la pandemia. Acá los mayores réditos sacan los dirigentes y los políticos. Esta organización de Odesur, yo quiero que vean lo que va a costar en recursos humanos. No sé a quiénes le contratan ni cuánto le pagan. Pero van a venir los extranjeros a expertos, entre comillas, con esos salarios. Sobre este tema, vamos hasta el departamento de Itapúa, específicamente hasta Mayor Otaño. Un accidente fatal terminó con la vida de un motociclista que había chocado contra un camión de cargas. Un grave accidente de tránsito se registró en el distrito de Mayor Otaño, donde un motociclista perdió la vida. La comisaría 19, distrito de Mayor Otaño, comunicó un hecho de lesión y daño material en accidente de tránsito posterior al fallecimiento de persona. El accidente ocurrió el día de ayer a las 18 horas aproximadamente en un camino vecinal de la colonia Yacuimini, distrito de Mayor Otaño, involucrado el camión de la marca Mercedes-Benz con chapa número XAB501, quien estaba siendo conducido por el señor Benicio Carmona Fernández, paraguayo soltero de 53 años de edad, domiciliado en esa localidad. Por otra parte, la motocicleta de la marca Star, modelo CG125, conducido por la víctima fatal, Julio Jara Benítez, paraguayo soltero mayor de edad, domiciliado en la colonia Pareja Cuatro Bocas, distrito de Mayor Otaño. Se tuvo conocimiento del hecho a raíz de llamada telefónica, personal policial de esa comisaría acudió al lugar verificando el hecho. Cuando llegaron al lugar, la víctima ya fue auxiliada por cuerpo bombero voluntario hasta el centro de salud local. Posterior fue derivado hasta el hospital regional de Encarnación y el día de la fecha, a las
En horas de la mañana se produjo su deceso. El hecho fue comunicado a la agente fiscal, a la asistente fiscal de turno, abogada Elsa Brite, quien dispuso, ¿verdad?, que ambos vehículos queden depositados en la comisaría. Bueno, aparentemente tras los fuertes golpes falleció esta persona, su oficial. Sí, según manifestaciones del conductor del camión, ¿verdad?, que a la hora mencionada más arriba se encontraba circulando, ¿verdad?, por necesitado camino vecinal, y cuando iba a ingresar a su domicilio, ¿verdad?, escuchó un ruido en la parte trasera de su vehículo y al verificar encontró al sujeto tendido en el suelo con varias lesiones. Los intervinientes de la División de Criminalística de la Policía Nacional se constituyeron en el lugar y levantaron indicios a fin de proseguir con la investigación de este caso. Y otro sector productivo de la economía paraguaya se pronunció con relación a esta ley en vigencia que tiene que ver donde se obliga a los socios accionistas de una empresa a presentar su declaración jurada en el caso de que la empresa intente negociar alguna licitación con el Estado. Hoy hablamos con el presidente de Cavialpa, que es justamente el centro de que nuclea precisamente a los constructores, a la Cámara Vial Paraguaya. Señalan de que van a presentar un pedido de postergación de la entrada en vigencia de esta legislación, como también una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Nadie leyó a fondo la ley. El ingeniero Guillermo Más, titular de Cavialpa, volvió a criticar la ley impulsada por la Contraloría Nacional, que busca obligarlos a presentar sus declaraciones juradas en el caso de que quieran participar de cualquier licitación convocada por el Estado, explicando que cualquiera podría burlar tal disposición y que el gremio que representa está compuesta por empresarios de reconocida trayectoria. Para nosotros es una ley totalmente sin sentido, porque si es para asegurar la provisión, etcétera, del Estado, el que quiera hacer algún delito con esto, lo único que va a hacer es armar una empresa con un testaferro y va a ofertar y va a seguir la cuestión. Uh-huh. En cambio, nosotros tenemos asociados que tienen más de 40 años, etcétera, son empresas serias y tenemos que pagar las consecuencias porque hay algunas personas que puedan hacer un mal uso de los contratos con el Estado. En otro momento, dijo que cada uno de los afectados presentará una acción de inconstitucionalidad, además de un pedido de postergación para la entrada en vigencia de esta cuestionada ley. Ahora nos encontramos que tenemos una ley que prácticamente puede parar todo el proceso de reactivación económica posterior a esta pandemia. Pero sí, como gremio, presumo que van a presentar el pedido de postergación de la implementación de esta ley, ¿o ya lo han hecho? También hemos hecho un pedido de postergación por 180 días a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Ahora, hay que ver qué posibilidades tiene para articular eso la Dirección de Contrataciones Públicas. Por eso estamos atacando por dos lados. Uno, solicitando un plazo, una demora para la implementación de la ley de 180 días que lo hicimos ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Y por otro lado, hemos presentado todos los afectados una acción de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, el ingeniero Más lamentó que ahora tengamos una ley que puede llegar a parar todo el proceso de reactivación económica post-pandemia en nuestro país. Y bueno, vamos a entrar en el tema del día, el caso del intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo. Pero antes de entrar en el tema, Juan Cáceres tiene una pregunta que quiere plantear a nuestra audiencia. ¿Y de qué se trata, Juan? Exactamente, queremos saber la opinión de la gente acerca de esta detención y posterior envío a un cuartel en Concepción del intendente de Pedro Juan Caballero. Y la pregunta que les exponemos en votaparaguay.com es la siguiente. Además de la imputación, Acevedo
¿Merece otra sanción? Pueden votar por sí o por no a través de www.vota.com. Votaparaguay.com. La votación inicia en este momento. Y desarrollemos entonces esta historia del intendente, del Lord Mayor de Pedro Juan Caballero. Esta historia que arrancaba ayer en horas de la mañana. El intendente de Pedro Juan Caballero hizo alarde de sus vínculos políticos para que los militares le abrieran el paso y pudiera cruzar hacia la ciudad de Punta Poná. Más tarde, José Carlos Acevedo reingresó a territorio paraguayo como si nada hubiera pasado. Su accionar generó el repudio en las redes sociales y en la guerra declarada por el propio jefe comunal. El primer caído fue el general Leonardo Ibarrola, comandante de operaciones de defensa interna CODI, y de otros integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta, que llegaron incluso a alambrar el paso fronterizo con Brasil. Tras una tempranera visita al intendente Acevedo, quien según dijo ya estaba guardando cuarentena, de parte del director de la 13ª Región Sanitaria, se estableció que el jefe comunal sigue guardando cuarentena en su casa. Un poco más tarde, y debido a la queja generalizada, se acordó llevarlo a un hotel de Pedro Juan. En este momento, en principio, hemos hablado de hoteles, de su domicilio, de lugares de albergue, y definitivamente veremos cuál es la mejor opción que se tiene para tranquilizar los ánimos. Pero finalmente llegó la orden del Ministerio de Salud de llevar al intendente José Carlos Acevedo hasta el Regimiento de Infantería R-10 Sauce de Concepción para cumplir con los 14 días de confinamiento. El jefe comunal fue alzado en la parte posterior de una ambulancia y con acompañamiento policial llevado hasta su lugar de encierro. José Carlos Acevedo está imputado por resistencia y violación de la cuarentena sanitaria. Una vez cumplido su cuarentena, la justicia deberá establecer si corresponde o no la prisión preventiva solicitada en su contra por el Ministerio Público. El argumento, Carlos, Juan, era que correspondía que se quede José Carlos Acevedo en un hotel porque no había albergues en el departamento de La Mambay. Sin embargo, el Ministerio de Salud dijo, llévenlo hasta el RI-10 Sauce, que si bien no fue declarado por las autoridades como albergue, desde hoy, esta tarde, se convirtió en albergue. Bueno, yo creo más que nada acá hay una señal enviada también desde el Ejecutivo, porque convengamos que desde un principio la familia Acevedo tuvo un fuerte enfrentamiento con el Ejecutivo. Recuerden acá que el propio presidente de la República había lanzado su apoyo verbal al grupo de militares quienes fueron amenazados de ser echados a patada por el hermano. Por el hermano, por el gobernador molesto porque alambraron lo que es la frontera, el impidiendo paso central, el tránsito. Y después hicieron algunas excavaciones tipo fosas. Uh-huh. Claro, por eso yo tomo más que nada por una cuestión también de señal en vía del Ejecutivo, porque en principio se dijo, no, va a guardar cuarentena en la casa.
No, después se cambió a un hotel y finalmente Salud Pública determinó que sea en una unidad militar en Concepción. Sobre todo que sirva de ejemplo cuando las autoridades de una zona tan sensible como Pedro Juan Caballero, estamos hablando de frontera seca, ya circulan los videos de la gente entrando sin control con las bolsas, con las valijas desde Brasil. ¿Qué pasa si Pedro Juan Caballero se convierte en una zona descontrolada con respecto al COVID? ¿A quién responsabilizamos si su propio intendente, su propia autoridad, no está dando el ejemplo? Claro, lo que se teme es el tema de la circulación masiva. Hasta ahora, todos aquellos que ingresaron desde Brasil, que es el epicentro a nivel regional, fueron llevados a cuarentena obligatoria y en un casi 100% confirmados con COVID positivo. Imagínense que entre y no se controle y se propague. Ahí sí la historia va a ser diferente. 14 días tendrá que estar José Carlos Acevedo en Concepción, en esta unidad militar, regimiento de infantería, y después tendrá que enfrentar a la justicia. El juez Areco, Martín Areco, tendrá que resolver si corresponde o no enviarlo a prisión tal como solicitó el Ministerio Público. Cerramos la encuesta a través de otaparaguay.com. Además de la imputación, Acevedo merece otra sanción. Sí, dice el 94% de los votantes, 6% dice que no. Vamos de un extremo al otro, del norte al extremo del este de la República, porque un automovilista ingresó a una estación de servicios ubicada en el kilómetro 4.5 de la zona de Presidente Franco. Solicitó al playero que le cargara combustible por 200.000 guaraníes, esperó después de que el playero se distrajera para huir del sitio. Ya la fiscalía intervino porque hay imágenes que permiten ver el accionar de este hombre. El automovilista ingresó dentro de esta estación de servicios ubicada justamente en el kilómetro 4.5 de Presidente Franco. Solicitó abastecerse por 200.000 guaraníes. Posteriormente se dio la fuga sin pagar la cuenta. En hora de la noche, siendo a las 23.30 horas, tuvimos una denuncia a través del sistema 911 que un vehículo de la marca Premio se acercó en la estación de servicio emblema barco y rodado y pidió a playero a que cargara por la suma de 200.000 guaraníes nafta. Seguidamente el playero le cargó y posteriormente se retiró del lugar sin abonar ningún guaraní el mencionado vehículo. ¿Por el importe cuánto solicitó esta persona? Por la suma de 200.000 guaraníes. ¿Se pudo identificar la placa del vehículo de repente? A través de la cámara de circuito que cuenta el surtidor se pudo visualizar. El vehículo posee una chapa CEG 699 que pertenece, según el registro automotor, a un nombre de nombre Joel David Vega. ¿También está siendo buscado o de repente ya comunicado al Ministerio Público? Así mismo, el hecho ya fue comunicado al Ministerio Público y se está buscando a fin de llegar al paredón de dicho rodado. Imágenes del circuito cerrado del local afectado servirán para que los investigadores puedan llegar a identificar al hombre. No se justifica ni en la pandemia ni antes de la pandemia. Acá los mayores réditos sacan los dirigentes y los políticos. Esta organización de Odesur, yo quiero que vean lo que va a costar en recursos humanos. No sé a quiénes le contratan ni cuánto le pagan. Pero van a venir los extranjeros a expertos, entre comillas, con esos salarios. Lo tenemos en comunicación y agradecemos su tiempo desde Brasil al embajador paraguayo en el vecino país, Juan Ángel Delgadillo. Embajador, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Aníbal y Juan, que creo que están contigo ahí en el canal. Buenas noches a todos. Gracias, embajador. Gracias por atendernos. De hecho, la preocupación
de los compatriotas que están allá en el vecino país ante el éxodo masivo. ¿Qué información, qué datos tiene sobre los compatriotas allí en Brasil, embajador? Sí, Carlos. Paraguay tiene una población aproximadamente de 150.000 compatriotas que están en el Brasil, de los cuales tenemos una fuerte concentración principalmente en San Pablo. Actualmente están recibiendo asistencia aproximadamente entre 1.500 a 1.800 compatriotas por parte del Servicio Diplomático Paraguayo en Brasil. ¿Qué tipo de asistencia? ¿Quiénes son estos compatriotas? ¿Aquellos que se declararon sin actividad laboral, afectados directamente por el COVID-19, embajador? En estos momentos, la gran parte de los compatriotas que están en Brasil y que están recibiendo esta asistencia son aquellos compatriotas que residen aquí en Brasil o que estaban trabajando temporalmente aquí, los que han quedado varados en vuelos o en viajes de vacaciones, ya prácticamente están todos de retorno al Paraguay. Estos son los compatriotas que estaban trabajando aquí, en muchos casos afectados por la falta de empleos. Muchas empresas han cerrado acá en Brasil, han entrado en paro por las medidas que ha tomado el gobierno con respecto a la lucha contra la pandemia. Ahora, perdón, embajador, ¿podría precisarnos de estos 150.000 paraguayos dispersos en todo Brasil, en Sao Paulo, existe una mayor concentración de compatriotas? ¿Cuántos más o menos están ahí en Sao Paulo? Sí, en este momento es difícil decirte una cifra exacta. Las cifras, como somos un país limítrofe y una frontera muy móvil, es difícil decirte exactamente cuántos podrían estar. Lamentablemente, muchos de los que están en Sao Paulo están insertos en el sistema de trabajo informal en esa zona. Entonces, lo que sí te puedo decir son aquellos que exactamente quienes están recibiendo asistencia. Asistencia, como te digo, más o menos casi todos en San Pablo, 1.500 personas, de los cuales han manifestado su deseo de volver al Paraguay en todo Brasil, alrededor de 600 compatriotas, y son 400 a 450 los que están en San Pablo con esa intención. Ahora bien, es importante también saber que la gran mayoría ya ha retornado por sus propios medios. Ustedes conocen el retorno que se ha producido principalmente por el Puente de la Amistad, en un retorno a través de Foz de Iguazú, Ciudad del Este, y algunos otros a través de Ponta Porã. Sí, estamos viendo justamente las cifras. De hecho, no hay prohibición de transitar dentro del territorio brasileño, embajador. No, acá la gran mayoría de las medidas se han tomado a nivel de los estados. Gran parte de los estados no han tenido restricciones de circulación. En estos momentos, algunos estados del nordeste están aplicando el toque de queda, son 4 estados. Existían también restricción de circulación entre el estado de Santa Catarina y el estado de Paraná. Y el resto de los estados no tiene restricción de circulaciones internas. Y con relación a la asistencia, ¿de qué manera la legación diplomática paraguaya les asiste? ¿Tiene que ver con dinero, alimento, lugar donde puedan pasar la noche? Lo que estamos realizando en muchos consulados es asistencia a través de cestas básicas de alimentación, en otros casos algunos medicamentos que están precisando nuestros compatriotas, o el caso de San Pablo también se están organizando ollas populares. El último fin de semana se ha organizado ollas populares en algunos lugares, 2 o 3 barrios de San Pablo, aproximadamente para 200 personas. ¿Y hay cifras acerca de paraguayos contagiados o paraguayos fallecidos? ¿Usted tiene cifras oficiales, embajador? Específicamente fallecidos no tenemos cifras oficiales. Al inicio de la pandemia, las autoridades sanitarias del Brasil habían informado al cuerpo diplomático que el protocolo que se seguiría sería el contacto directo entre las autoridades sanitarias de los países afectados para informarse en caso que existan compatriotas de esos países que estén contagiados. No tenemos mayormente registros de compatriotas que se han acercado a los consulados o a la embajada a informar. Sí tuvimos el caso de una compatriota que ya está recuperada en el nordeste de Brasil,
Ella sí se informó, se le ha asistido y hoy día ya está totalmente recuperada. Una de las cuestiones que más precisan a veces nuestros compatriotas también es la asistencia y el apoyo emocional y la contención emocional. Están lejos de la patria en muchos casos, con dificultades de trabajo, sin encontrar un lugar donde quedarse, y es una situación bastante especial que están sufriendo nuestros compatriotas. Ahora, embajador, ¿se puede hacer una estimación de cuántos compatriotas están con deseos de volver al país? ¿Cuántos ya exteriorizaron esta determinación ante los consulados e incluso ante la misma embajada? Sí, como dije hace un momento, alrededor de 600 son los que se han manifestado con deseos de volver, la gran mayoría concentrados en San Pablo. Son 450 más o menos en San Pablo, pero son cifras que varían mucho. Eso cambia día a día. Muchos regresan por sus propios medios a Ciudad del Este o a otras vías. Así que son cifras que pueden cambiar a cada momento. De hecho, una de las informaciones más resaltantes de la semana pasada tuvo que ver justamente de lo que ocurrió ahí en el Puente de la Amistad con menores que intentaron regresar, entrar. De hecho, lo hicieron, pero finalmente las autoridades detectaron que eran menores entre 12 a 17 años, víctimas de trata de personas allá. ¿Llegaron a comunicarse con usted, autoridades fiscales desde Paraguay, sobre ese tema para indagar un poco más sobre el tema, embajador? Existe un trabajo que hay otros casos anteriores a ese también, que sí las autoridades de ambos países están trabajando sobre esta problemática del tráfico de menores y tráfico de personas. En este caso específico que usted menciona, no, pero sí existen comunicaciones anteriores y otras operaciones que se han hecho en forma conjunta con la Policía Federal del Brasil, que se ha logrado rescatar a menores que han estado en situación. Por supuesto, estos son casos que se manejan con sigilo, sobre todo por tratarse de menores de edad, que entiendo que están en investigación. Y habitualmente, según estas investigaciones, ¿para qué rubro? ¿A dónde terminan estas menores en cuestiones que tienen que ver con trabajo de servicio doméstico, creo que en empresas textiles? ¿Qué más se puede aportar sobre esta investigación, embajador? Bueno, eso preferiría que los detalles los manejen las autoridades que están realizando las investigaciones en Paraguay. En general, el caso que tuvimos de la operación de rescate con la policía era un caso específico de una menor que había ido a trabajo a los talleres de confecciones, pero también aparentemente podía haber estado ligada a abusos de tipo de explotación sexual. Pero como le digo, son cuestiones que sería mucho más conveniente que las autoridades que están en Asunción proporcionen las informaciones que consideren pertinentes. Bien, perfecto. Finalmente, de la cantidad de paraguayos que viven en Brasil, ¿hay unos rubros específicos o una lista de cantidades? Bueno, ¿a qué rubros específicamente el paraguayo se dedica en el Brasil? ¿O cuáles son los cinco rubros que más demanda la mano de obra paraguaya? Sí, en la gran mayoría de la mano de obra paraguaya, algunos van a trabajar en la zona de Mato Grosso Sur, en cuestiones de agricultura, ganadería, trabajos temporales de recolección de frutos agrícolas. En San Pablo está la gran mayoría de la mano de obra paraguaya que sí van a trabajar principalmente en cuestiones que hacen a talleres de confecciones y otro tipo de trabajos similares. Embajador, un placer. Muchas gracias por su tiempo. Que tenga buenas noches. Muchísimas gracias. Y si me permiten una palabra final, por favor. Sí, lo escuchamos. Sí, sobre todo quisiera rendir un homenaje muy especial a mis colegas de los diferentes consulados que están en el campo de batalla, como decimos, arriesgando su vida y la de su familia para prestar asistencia a sus compatriotas que tanto necesitan. Realmente un gran trabajo de mis colegas y quería rendirle un homenaje muy especial. Excelente, muchas gracias. Buen resto de jornada. Muchísimas gracias a ustedes, muy amable.
embajador paraguayo en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, justamente comentándonos acerca de la situación de los compatriotas en uno de los países con mayor cantidad de casos confirmados y muertes en la región. 150.000 paraguayos distribuidos en distintas regiones del Brasil. Pero la mayoría está en San Pablo, en que es justamente el epicentro. Foco del COVID-19 en este país. Imagínate que Brasil encabeza la lista de países en Latinoamérica de contagiados y fallecidos, y es octavo en el mundo. Y hablaba de unos 600 paraguayos que hicieron el trámite ante la diplomacia paraguaya con intención de retornar. Pero buena cantidad ya pasó, ya vino. Claro, ya vino de motus propio. Juan. Bueno, tenemos más información porque una empresa de servicios digitales hizo un estudio acerca de cuáles son los productos que más estamos comprando los paraguayos en este tiempo de pandemia. Atención con los resultados. Ganaron el alcohol y los productos de limpieza. Luis Schwartzman, presidente de la consultora informática Scan Market, empresa que provee plataformas tecnológicas a despensas y autoservicios para su gestión, explicó un informe presentado de manera semanal sobre el comportamiento de precios y ventas en las últimas semanas. Él mismo dijo que los usuarios cambiaron de preferencias en cuanto a sus compras en tres etapas diferentes. En la primera semana, cuando comenzó la cuarentena, todo el mundo salió corriendo a comprar productos, y entonces un ticket, por ejemplo, que en un autoservicio el ticket promedio era de 32.000, pasó casi a 58.000 porque todos se estoqueaban. Sí, la misma cosa en supermercados, que el ticket más o menos era 60.000, pasó a 140.000. ¿Y qué compraron en una primera etapa en los primeros 15 días de esta pandemia? Compraron lo que se necesitaba de subsistencia: harina, aceite, azúcar, lógicamente lo que dijiste, Carlos, alcohol. Alcohol fue el producto que más crecimiento tuvo de todas las categorías que existen en el mercado. Compraron jabón de tocador, maíz, choclo, aceite, todo lo que era comida para subsistir. En la segunda etapa, lo que la gente comenzó a comprar es, preocupado por su aspecto, ¿verdad? Sí, empezaron a comprar desodorantes, shampoo, todo lo que es de cuidado personal. Y en una tercera etapa, recién coincidiendo casi con el Día del Trabajador, empieza a comprarse un poquitito más de bebidas alcohólicas, gaseosas, pero coincide con el Día del Trabajador, que por más que a lo mejor no asisten a sus puestos de trabajo, pero lo mismo seguro que en las casas se festejó. La consultora presenta un informe semanal que refiere que durante la primera semana de cuarentena inteligente se fue normalizando las ventas en los comercios. La venta está casi normalizada, no hay ningún apuro, la gente ya se estoqueó, ya compró por demás, así que está comprando mucho menos, y yo diría que casi se está llegando en una semana más a lo que normalmente eran las compras que se hacían en un supermercado o en un autoservicio o en una despensa. En cuanto a la variación de precios, según el informe, solo el alcohol tuvo un incremento de hasta el 500% sobre el precio que tenía el producto antes de la cuarentena. Sin embargo, otros productos no se vieron afectados. Prácticamente no hubo aumentos de precios al consumidor final. Lo que sí se nota es que el día que cobraron estos tres subsidios que dio el gobierno, esos son los días que la gente corriendo se fue, ya sea a través de su celular o como recibieron el dinero y se fueron a hacer compras masivas, porque lógicamente estuvieron como 10, 15 días sin tener dinero para comprar. Exactamente, para reabastecerse. Pero no hubo intención de aprovecharse con los precios. No estoy viendo ningún canal de ventas que se hayan aprovechado de los precios. Se espera que en los próximos días se normalice completamente las ventas, tal como era antes del inicio de la cuarentena. Y volvemos a hablar ahora de José Carlos Acevedo, quien del sillón municipal de Pedro Juan Caballero pasó a confinamiento en un cuartel del departamento de Concepción. El intendente de Pedro Juan Caballero hizo alarde de sus vínculos políticos para que los militares le abrieran el paso y pudiera cruzar hacia la ciudad de Ponta Poná. Sí,
hoy, no tiene problema. Y se lo tiran de la doctora. Acá te pago los cigarros, te pago los PTI. ¿Quieres con la PTI? No tengo contigo, dice. Venía a llamar a mí. No tengo la PTI, llama a mí. Yo no puedo arreglar su celular, dice. No hay problema, dice. No tiene que ir, yo no tengo nadie, pero no hay problema con la PTI. Venía a llamar a mí, señor. Está por ahí, ¿dónde está por ahí? ¿Dónde está por ahí? ¿Dónde está por ahí? No, yo le voy a llamar a mi celular. Llama ahí, dice. ¿Para qué? ¿Para dónde? ¿Dónde? Horas más tarde, José Carlos Acevedo reingresó a territorio paraguayo como si nada hubiera pasado. Su accionar generó el repudio en las redes sociales y en la guerra declarada por el propio jefe comunal. El primer caído fue el general Leonardo Ibarrola, comandante de operaciones de defensa interna CODI y de otros integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta, que llegaron incluso a alambrar el paso fronterizo con Brasil. Tras una tempranera visita al intendente Acevedo, quien según dijo ya estaba guardando cuarentena, de parte del director de la 13ª Región Sanitaria, se estableció que el jefe comunal sigue guardando cuarentena en su casa. Un poco más tarde, y debido a la queja generalizada, se acordó llevarlo a un hotel de Pedro Juan. En este momento, en principio, hemos hablado de hoteles, de su domicilio, de lugares de albergue, y definitivamente veremos cuál es la mejor opción que se tiene para tranquilizar los ánimos. Pero finalmente llegó la orden del Ministerio de Salud de llevar al intendente José Carlos Acevedo hasta el Regimiento de Infantería R-10 Sauce de Concepción para cumplir con los 14 días de confinamiento. El jefe comunal fue alzado en la parte posterior de una ambulancia y con acompañamiento policial llevado hasta su lugar de encierro. José Carlos Acevedo está imputado por resistencia y violación de la cuarentena sanitaria. Una vez cumplida su cuarentena, la justicia deberá establecer si corresponde o no la prisión preventiva solicitada en su contra por el Ministerio Público. Y una humilde familia de la zona de Luque, que normalmente pagaba 22.000 guaraníes por el consumo de agua potable, ahora deberá pagar más de 2 millones de guaraníes por un mes de servicio. Denunciaron lo que sería una supuesta sobrefacturación de parte de una aguatera privada. Desde la empresa fuimos y explicaron que ese fue el consumo registrado en el medidor, por lo que la familia tendrá que pagar sí o sí esa deuda. A mis espaldas, la humilde vivienda de una familia que denuncia una grosera sobrefacturación por parte de una aguatera privada. Explican que aquí en el lugar solamente tienen dos instalaciones para el suministro de agua potable. Normalmente pagaban la suma de 22.000 guaraníes al mes. Sin embargo, la factura del último mes les exige pagar la suma de 2.120.000 guaraníes. Más de 2 millones vino, porque justo el martes yo le mandé a mi nieta para que me lleve la boleta, no encontró. No había boleta ahí. Después el sábado vino mi yerno y llevó la boleta y me dijo, mira un poco lo que te vino. 2 millones y algo te vino, me dijo. ¿Y por qué razón? Eso es lo que queríamos saber, por qué razón. Ni idea no tenemos porque estamos al día. No, porque mirando la casa, además ya en el fondo hay una pequeña construcción. No se usa. O sea, acá casi no se usa agua. No se usa agua. Pero hubo una especie de pérdida, algo así en estos días. No. Solamente ellos vinieron a recoger, yo digo que ese, y no sé yo cómo ellos pillaron y salió y me llama enseguida. Tu agua está perdiendo. Te avisaron y que estaba perdiendo. Ellos vinieron a ver y cortaron luego,
Porque ellos vinieron y cortaron y cerraron. ¿Y por qué lo que vino entonces más de 2 millones la factura? Yo, esa razón, ese es lo que yo quiero saber por qué razón. Justo en esta época. En esta época, porque nosotros el agua del otro, el agua, pagamos 24 mil que yo tengo en mi... En mi casa, que en mi casa que es de la otra línea. Mucho es porque nosotros somos gente humilde. ¿Qué te dijeron? ¿Ustedes ya vieron ya la forma de solucionar? Sí, de yo, yo le mandé a mi hija porque no podía ir yo. Entonces, y salió y le dijo, tiene que pagar, tiene que pagar eso. ¿Caron por qué lo que 2 millones? No, tenés que pagar. Se te puede fraccionar, me dijo. Porque nosotros gente humilde somos, no podemos. Ahora no se puede... enviar nada de dinero, no, ¿de dónde vamos a sacar? Desde la guatería explicaron que esta persona indefectiblemente tendrá que pagar la factura de más de 2 millones de guaraníes, pues es el consumo registrado en esa vivienda. Hasta el momento no proponen ninguna otra alternativa a esta familia. Dice que la señora tenía una pérdida enorme dentro de su casa y los personales fueron los que le avisaron a ella. Y después ya no quiso entender, entonces le llamamos a don Walter. ¿Y habló con él entonces? Habló ya con él. Y le dijo que si no podía pagar, que le íbamos a hacer refraccionar hasta donde ella pueda pagar. ¿Van a tener que pagar sí o sí? Sí, porque viste que eso lo es lo que es su medidor. Y si es que no se le avisaba, iba a marcar muchísimo más.